Ok, bueno, buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo de donde nos acompañen el día de hoy. Nos alegra tenerlos aquí de nuevo con nosotros. Hoy es 4 de junio del 2021 y les damos la más cordial bienvenida a nuestra clase gratuita de todos los viernes. Como ya lo saben, tenemos tres segmentos, los cuales tratamos de mantener dentro de 30 minutos para que sea mucho, mucho más fácil para compartir con otras personas, ¿ok? El primer segmento es Sol cambia vidas y tiene que ver con un testimonio de salud. El segundo segmento, solamente con Greg, que es con el presidente de la compañía, Greg Holiday. Y el tercer segmento, ¿cómo brilla tu sol? Donde siempre invitamos a una persona que está compartiendo sol con otros para escuchar pues información práctica y valiosa para cada uno de nosotros, para nuestra salud. Nuestro deseo es que estas clases sean de uso práctico para todos ustedes. Recuerden que los que se participan aquí como panelistas no somos doctores, no recetamos, no tratamos enfermedades, no diagnosticamos. Compartimos información educativa, información práctica para que puedan retomar las riendas o control de su salud, ya que por mucho tiempo, pues lo hemos puesto en manos de otras personas, pero nosotros podemos llegar a ser nuestros propios doctores. Sí, eso es posible y ya es hora de que empecemos a cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, para entrar en materia, vamos directamente al primer segmento, Sol cambia vidas. Y vamos a cederle el micrófono a Nubia Medina. Adelante, Nubia. Gracias a Jenny por la oportunidad que nos das y digo en plural porque hoy soy la que presento a la persona que va a compartir el testimonio y es Elba Márquez. Tuve oportunidad o tuvimos oportunidad con Álvaro mientras vivíamos en el área de Nevada de conocerla a ella y ella, aunque vive en Utah, pudo tener oportunidad de que contactáramos, pero vamos a dejar que sea la misma a Elba, que nos diga cómo fue su experiencia con Sol y cómo Sol te ha ayudado y ha cambiado tu vida. Adelante. Sí, gracias, Nubia. Gracias a todos por darme esta oportunidad de compartir con ustedes cómo ha beneficiado mi vida los productos de Sol. Verdaderamente recuerdo cuando le llamé en una ocasión a Nubia. Le dije, Nubia, tus productos me podrán ayudar con lo que tengo. Yo estaba pasando por una situación difícil. Un día de repente empezaron a hinchárseme las manos todo esto. Entonces me dolía tanto, mis dedos estaban doblando y yo no aguantaba. Yo para el codo nadie me podía tocar porque yo sentía que eran unos ardores y me dolía tanto. Entonces yo estaba desesperada y mi esposo me dijo, ve al doctor, pero yo no quería ir al doctor. Toda mi vida he ido al doctor. Y siempre he estado enferma, entonces dije, no tiene caso, ya sé los resultados. Estudios, más estudios, medicamentos y no te ayuda. Entonces, me decidí, me fui para Conubia como a 6 horas de aquí. Me fui, mi esposo y yo, y sí, nos dio un programa y lo seguí yo lo seguí. Mi esposo es muy incrédulo. Él, no, no, estos productos, no, que mira, que el doctor, no, 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 no. Yo lo seguí como me dijo y empezó a ayudarme bastante, mucho. El caso es que ahora yo estoy bien. Y de hecho, quiero contar que estos productos no son como los medicamentos que te traen efectos buenos, porque aparte de que me aliviaron mi artritis, yo venía batallando con muchas cosas. Yo estaba pasando por mi etapa de la menopausia y sentía una desesperación o bochornos. Y pues gracias a Dios, esos fueron los efectos secundarios de tomar el programa de Sol. Me alivió eso, con el ácido úrico se fue, mala circulación, bueno, cansancio que tenía, ya eso era de años. Yo era muy, me agotaba. Y esos eran mis efectos del programa. Wow, yo me quedé sorprendida de que sol me trajera esas consecuencias. Todo eso ya no lo estoy padeciendo. ¿Cómo Gracias a fue Dios. el compartir esto con la familia? ¿Ha podido ver Sí. tus hijos? ¿Han podido
podido observar y de cerca tu esposo también, ¿cómo han sido los resultados con ellos? Cuéntanos. Bueno, mi esposo primeramente en una ocasión me dijo, hace poco me dice, oye Selva, dice, no te quería decir, pero iba y busca las cajas, me gusta tener los paquetes grandes, siempre, en la casa tengo los paquetes grandes, me gustan los chiquitos, entonces me dice, y voy y estoy extrañando, dice, ya no tienes, dice, no te quiero decir, pero me están ayudando, dice, entonces a él están ayudando también. Bueno, a mis hijos, yo creo que a todos, a una hija le ayudaron, estaba batallando con quistes y le ayudaron a ella también. El año pasado, que fue el año de que estaba el COVID, todos estábamos asustados, yo padecí una ocasión neumonía, yo tenía mucho miedo porque aquí es muy frío en el invierno, dije, cuando venga el frío, ¿qué va a pasar? Mi hijo también desde pequeño padecía de enfermedades respiratorias, entonces yo estaba muy asustada. Nosotros tenemos un negocito familiar, un restaurante, ahí trabajamos la familia. Entonces yo lo que hacía es siempre estar llevando producto para el restaurante, prepararles bebida a mi hijo, porque decía, no se vaya a enfermar del COVID, nosotros, la familia. Pues siempre les estaba preparando y se los tomaban. Ay, mamá, tú, pero se los tomaban. Y entonces, pues mira, gracias a Dios, no tuvimos que cerrar el negocio, nadie se enfermó de la familia, lo cerramos por 2 semanas, pero esas 2 semanas trabajamos más duro que cuando estaba abierto porque remodelamos. Margarito, Paula Baut. Así que todos bien, llegó el invierno y yo siempre con el producto lista, lista, y nadie se enfermó del COVID, todos estamos bien. Gracias a Dios, verdaderamente yo el producto no lo dejo. El programa, yo paro un poquito a veces, porque luego uno se hace el... Pero yo rápido regreso otra vez. Y tienes el recordatorio de Cruz. ¿Qué pasó? Que no vienen mis bebidas, como te dice sí, siempre en el restaurante. Cuando ve las cajas vacías, dice, no te quería decir, dice, pero ya extraño el producto. Sí, él era incrédulo y ahora él mismo te lo pide. Excelente, sí, él me lo pide ahora, porque le gusta. Él, de hecho, antes su azúcar no le bajaba, porque él es diabético. Y me contó, dice, ¿sabes de que antes, aunque con la medicina, siempre andaba irritado, molesto, enojado, y yo pero ahora con el producto yo lo he notado más tranquilito, más feliz, y que el azúcar ya, es más, ya ni se toma casi la maquinita esa, antes constantemente tenía que estar, ahora no, le está ayudando también a él, así que a los incrédulos también ayuda. Excelente, magnífico, gracias por compartirnos el testimonio y cómo no solamente ha cambiado tu vida, sino la de la familia. Sí, completamente, yo aquí estoy feliz con esto, producto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Elba, Nubia, de verdad excelente testimonio y nos recuerda una vez más o nos ayuda a ver cómo Sol cambia vidas, no solamente de una o dos personas, sino hasta la familia completa, nuestros hijos, los chiquitos, los grandes, me gustó eso de Elba, hasta los incrédulos después pueden cambiar. Muy bien, Elba, excelente testimonio y que bueno, puedan seguir manteniendo la salud así con Sol. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo segmento, solamente con Greg, donde Greg nos va a estar explicando cómo en medio de tanta contaminación, ¿qué es lo que hace Sol para asegurar que los productos son puros? Greg, adelante. Muchísimas gracias, Jenny, y saludos a todos y muchas felicidades, Elba. Tú eres el modelo, ¿verdad?, de cómo cuidarnos. No tan solo aquí en la pandemia, pero en el futuro sería lo mismo, ¿verdad? El modelo, el ejemplo que nos muestras, ¿verdad? Podemos hacer esto, como Jenny dijo, podemos cuidarnos, ser nuestros propios médicos y de vez en cuando hay necesidad, empleamos, un médico por un procedimiento, en el caso, por ejemplo, de mi esposa que reemplazó su rodilla derecha la semana pasada porque
por años de problemas con eso, ¿verdad? Estructurales. Y aunque los productos le ayudaban muchísimo, era una cosa de realmente la opción esta, empleando a un médico, y sabe que ella va súper bien, nada de inflamación, ya va en, yo en 2 horas le llevo a su cita de regreso al médico para ver después de 2 semanas, ella ya está caminando por la casa, sube y baja las escaleras, y ese es reemplazo completo que estamos hablando. Y nunca, nada de bruising, no sé cómo decir bruising. Y realmente desde el momento que llegó en casa, que era el día después de su cirugía, ha tomado todos los productos, como los tomaba antes. Y la preocupación de infección, y como ustedes saben, en cosas como esta, ¿verdad? Hay muchas preocupaciones, pero ella va súper bien. Y sí, moretones, eso era. Gracias, Debbie. Nada de moretones. Y yo entiendo, a veces las cosas no siempre sucedan 100%, ¿verdad? Pero podemos siempre manejarlo con ese perspectivo de cuidarnos a nosotros mismos y tomar acción con la nutrición. La parte que tomamos muy en serio aquí en Sol es la materia prima y las fórmulas mismas, y cómo combinamos los productos. Cuando hablamos de desarrollo de productos en el futuro, también lo tomamos muy en serio, y siempre estamos trabajando en eso, porque siempre estamos aprendiendo de necesidades, viendo los cambios en la sociedad, necesidades que siempre han existido en cuanto a la salud, y necesidades que surgen hoy en día quizás un poco más. Yo pienso mucho en lo que Lidia dijo, hablando, por ejemplo, en esa época de pandemia, el desbalance emocional en los niños, en los jóvenes adultos, y realmente en cada edad. No es que no sea una cosa que bien podemos manejar. De hecho, quisiera ofrecer mi palabra también, agregarlo a la de todos ustedes, que sí se puede manejar, sí podemos andar como yo veo aquí en pantallas, muchas personas sonriendo, felices, ayudando a otros y manteniendo bien su propia salud. Yo también creo eso y veo eso. Pero también queremos siempre estudiar al lado nuestro la materia prima y qué está pasando en el mundo, qué cambios vemos, ¿verdad? Y dónde están los fuentes con más seguridad. Y por eso, cuando fundamos la compañía, quisimos establecer una guía para que todos leyeran. A veces la gente quizá puede pensar que la guía que les voy a mostrar ahora, si puedo compartir mi pantalla, se llama, en traducido, sería certeza Sol, algo así, ¿verdad? Soul certain. Porque necesitamos una certeza con materia prima, con combinaciones, de que cada vez que lo usamos, recibamos la misma nutrición, y que también siempre sea segura la nutrición, porque estamos hablando de personas en cada etapa de la vida, ¿verdad? Niños, hasta niños muy pequeños, adultos, hasta a edades muy avanzadas, y personas quizás que no han tenido un modelo como Elva durante la pandemia, tenían que sufrir por el COVID y tratar de reponerse, repararse el tejido, el terreno interno y las emociones y todo lo que se involucra eso, ¿verdad? Por eso queremos tener siempre un producto, una materia prima muy segura. Y por eso escribimos 10 puntos. No hay realmente tiempo de leer todos, pero me gustaría referir a unos cuantos de esos puntos, ¿ok? Porque lo tenemos escrito para todo el mundo ver. Y yo siempre digo a los líderes aquí en Sol, y también para todo empleado de la compañía ver,
para que siempre esté enfrente de la cara nuestra. Esta es la promesa que siempre hacemos ahora y haremos en el futuro. Y tenerlo escrito para mí es importante porque representa un compromiso abierto. Y bueno, la primera tiene que ver con la parte de la planta. No lo voy a leer esta mañana, pero el primer compromiso es buscar la parte de la planta más beneficiosa, o sea, más llena de nutrientes y balanceada. Y muchas veces es la planta entera. Pero hay muchas veces que, por ejemplo, en el caso de maca, que es donde es el raíz, y hay otras veces que la nutrición viene del árbol y es la hoja y el tallo, como la hierba mate, es un árbol de la familia acebo. O sea, esa parte es muy abusada, lastimosamente, en la industria. Casi cualquier cosa se puede ponerse en polvo y hay muchos, si vemos en el mercado, etiquetas muy generales, pueden poner cualquier cosa y estar representando bien la etiqueta. Pero nosotros sí ponemos mucha atención en la parte de la planta. También yo voy a saltar porque más o menos es relacionado el número 2. Pues lo pueden leer y para mí de vez en cuando es bueno leerlo un poco y saber el compromiso, porque aquí también lo leemos juntos de vez en cuando. Es algo de reflexionar, ¿verdad? Pero el tercer punto, es lo que quería mencionar leyendo. Utilizamos pruebas de vanguardia para asegurar la pureza absoluta de cada ingrediente. Esto incluye pruebas que confirman la ausencia de microbios, pesticidas, metales pesados y otros contaminantes. Lo que quisiera mencionar es las pruebas en sí en laboratorio se han mejorado en los últimos 30 años. O sea, son más específicos y ahora puedes seleccionar hasta qué nivel medir esas sustancias, hasta muy pequeños niveles o niveles quizás un poco más altos. Así que ese es otro cambio de tecnología que nos beneficia a todos nosotros. Les puedo asegurar que hoy en día se puede mirar muy a profundo de cada uno de los materiales para asegurar eso. Antes de mezclar los productos, medimos o hacemos la prueba. Pero de vez en cuando nos gusta hacer lo que, ¿cómo se diría random? En español, la palabra random, que quiere decir sin planear. O sea, random es algo que a mí personalmente me encanta de vez en cuando ir adicionalmente al plan, que es averiguar la materia prima antes de comprarlo, averiguarlo después que llegue a la bodega, averiguarlo después de mezclarlo con otros ingredientes. Todo eso es parte del sistema que nunca cambia. Pero la parte sin planear o random es más tarde en el futuro, de vez en cuando, en 6 meses, en 1 año, en 3 años, en 4 años, aún después que de la fecha en el producto, nos gusta ir y averiguar cómo está el producto. ¿Está todavía activo los componentes? Y, por ejemplo, recientemente Blake mostró en un evento de los líderes en Florida las 4 bebidas. Porque de vez en cuando surgen preguntas de metales pesados. Y ese es un contaminante, ¿verdad? Materia prima muy sucia contiene metales pesados. Y eso es común, lastimosamente, si es algo muy barato que estamos comprando en la tienda muchas veces, porque sí, se puede comprar de todas partes del mundo, polvo barato, que sí es verificado esa planta, pero muchas veces sucio con metales pesados y a veces lastimosamente contaminado con otra planta, o sea, no muy, muy puro el proceso de fabricar. Eso nunca queremos.
y por eso verificamos antes de usarlo. Y con los metales pesados, entonces sabemos, antes de mezclarlos, las bebidas principales que no lo va a tener. De hecho, hay un nivel federal en los Estados Unidos y más alto, una ley que estableció el estado de California, que es mucho más estricto que la ley federal. Sin embargo, California no requiere que sus propios vendedores de frutas y proveedores de agua del estado, de la ciudad, o sea, oficial, que cumpla con esa regla. O sea, no es una cosa de, lastimosamente, la persona que vive allá no lo va a recibir esa garantía del agua y de las verduras y frutas en el estado, porque no llegan a ese nivel. Sin embargo, lo requieren de los suplementos que llegan al estado. Y entonces, siempre nosotros hacemos la prueba para verificar eso. Los metales pesados son tan pequeños niveles en productos de sol porque usamos extractos bien puros y concentrados. Cuando concentramos la planta más, entonces recibimos mucha más nutrición, un nivel terapéutico con menos polvo y por eso mucho menos metales pesados. Un principio muy sencillo, pero por esa razón en el mundo donde hay muchos problemas ahora, mucho cambio, mucho cerrar fábricas, etcétera, por la pandemia, mucho problema en envío y demora. Sol, hasta ahora hemos estado sin demora porque usamos los extractos y usamos proveedores que por décadas, 3 décadas, conocemos. Ellos nos conocen a nosotros, al señor Blake Christensen, quien ha directamente trabajado con ellos, y un poco menos yo mismo, pero generalmente es Blake. Y Blake entonces recientemente hizo una prueba mostrando que los metales pesados en las 4 bebidas son casi no existen, mucho menos que el nivel más estricto. Ese es un ejemplo. Lo siento que no tengo tiempo esta mañana de hablar un poco más de eso, pero es un ejemplo de qué tan importante aún los puntos 2 y 3, que es la pureza, que primero hay un estándar que siempre, siempre, siempre usamos. Nunca hacemos excepción. Por ejemplo, si las ventas suben y no hay producto y hay posibilidad de estar en backorder 2 o 3 días, no lo vamos a apresurar porque todavía se tiene que hacer el examen y la prueba en el laboratorio antes de dejarlo mezclar. Ese es el compromiso, es nunca variar del sistema y agregar pruebas adicionales de vez en cuando para aprender a plazo largo si siguen bien las cosas sin microbiano, sin ningún problema. Y eso es lo que, esa es la estrategia SOL. Greg, mencionaste, gracias por esa información, mencionaste algo que me hizo recordar algo que Blake dijo. Él dijo que, y por favor háblanos un minuto más de eso, él dijo que cuando se hacen las investigaciones sobre las plantas sencillas para ver si tienen metales, y después se vuelve a hacer otro con todas juntas, sí, en la bebida. Explícanos por qué. Lo que él mostró en Florida. Y sabe que yo lo voy a pedir a mostrarlo en la convención, en Orlando, también otra vez, porque sí, no es necesario porque ya sabemos antes de mezclarlo, pero hay veces que la gente lo quiere ver. Ya terminado, ya combinado, y sí, podemos hacerlo para mostrarlo. Perfecto. Muchas gracias, Greg, nuevamente por esta valiosísima información, el tenerte de nuevo aquí, siempre dándonos alguna información valiosa para nosotros, realmente el saber el compromiso que tienes tú, la compañía, todos por darnos una excelente nutrición, pues se te agradece y pues nos hace más el querer a Sol, nos hace querer más a Sol y lo que hace por nosotros, porque realmente el darle la nutrición apropiada a nuestro cuerpo hace que el cuerpo responda positivamente. Muchas gracias, Greg.
Además, precisamente eso que hablaba Greg, esas, la garantía de calidad que tiene Solo, podemos encontrar en la página bajo quiénes somos en español y dice nuestra garantía. Entonces podemos leer los 10 puntos que estaba mencionando Greg. Ahora vamos a pasar al tercer y último segmento, ¿Cómo brilla tu sol?, en el que nuestro querido Eduardo López nos va a estar dando la continuación de lo que hablaba la semana pasada sobre las señales de energía vital debilitada. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Espero me oigan bien. Muchísimas gracias por esa gran información. Me dio una idea tremenda para poder sacar copias de esto que dijo Greg y dársela a todas las personas que están consumiendo los productos o a las que aún no lo están consumiendo para que ellos vean la gran calidad de los productos que Sol Naturals hace para el bienestar y la salud de las personas. Muchísimas gracias, Greg. Gracias, Lidia, por esta oportunidad. Vamos a hablar acerca del chi debilitado. ¿Qué es chi? Es la energía debilitada. Cómo me encantan a mí los productos de Sol, porque cuando así me siento con el chi bajo, cuando me regaña mucho mi esposa, no es cierto, ella nunca me regaña. Nomás me jala las orejas, me da coscorrones, pero está ahí nomás. Entonces se me baja la energía, pero Sol me la levanta, me la pone en balance. Ok, vamos a hablar acerca de los desbalances cuando el cuerpo está debilitado. Obvio, hay falta de energía general. Antes de continuar con esto, quiero hacer un pequeño comentario que esta mañana me dio tanto gusto escuchar que inscribía una persona en Tapachula, Chiapas, que ya está su hígado de un hilo colgando nada más ya para morir. Entonces me dijo, dice, ya no quiero invertir, dice, ya he tirado tanto dinero en los doctores, entonces, pero voy a hacer esto que me estás diciendo. Empezó a tomar los productos apenas hace como 3 días. Esta mañana me dijeron que ya se levantó y que está tan feliz, con tanta energía. Los productos de Sol nos mantienen con esa energía en su correcto balance. Apenas está empezando esta persona, para que veamos lo que hacen los productos de Sol en nuestras vidas. Ok, entonces cuando estamos faltos de energía general, ¿qué debemos hacer? Yo diría, no puedo decir, un cinamate o un Excel. No, nutramos todos los órganos para que todos trabajen en conjunto y estemos con un balance correcto. Entonces, cuando hay falta de energía general es por un desbalance en la energía, en el lado debilitado. Fatiga crónica. Cuando la persona ya llega a un punto en que ya no quiere ni levantarse, ya no quiere. Y hay muchas personas en esta situación. Ya no tienen deseos de vivir, de trabajar. Podríamos decir el estrés, la depresión, pero es por el desbalance en la energía cuando está débil. Miedos también. Muchas personas le tienen miedo a lo que sea, a la altura, a la esposa, no. Pero sí le tienen miedo a empezar un negocio, a manejar incluso. Entonces, es precisamente porque hay un desbalance en la energía vital de nuestro cuerpo, extremidades frías. Muchas personas están poniéndose cremas, diferentes cosas para poder entrar en calor las extremidades. Personas que van a acostarse y dicen, ay, parece que me aventaron un par de mojarras frías, tus pies están bien helados. Pero es precisamente por ese desbalance que hay en la energía vital de nuestro cuerpo. Impotencia sexual, varones. Conozco mucha gente que están comprando constantemente diferentes productos para la impotencia sexual, Viagra y diferentes materiales que han sacado el mercado, o incluso el Sol Maca, que puede ayudar en eso, pero es precisamente porque hay un desbalance en la energía vital. Está en desbalance y obvio que vamos a padecer en el varón la impotencia sexual. Todo eso se puede arreglar gracias a Dios y a los productos de Sol que nos llevan al balance correcto. Hepatitis, itis, ya sabemos que itis quiere decir inflamación. El hígado
tiene más de 564 funciones en nuestro cuerpo. Entonces, cuando está en itis, en inflamación, puede venir por un desbalance en la energía vital, ¿sí? Porque llega a un punto en que se debilita y viene en una itis, una inflamación en el sistema hepático. Adicción a las drogas, tiene mucho que ver el hígado también. Cualquier adicción que la persona tenga es por un hígado también en su estado débil, pero también vienen de un desbalance en la energía vital. Entonces ya vimos que los productos de sol pueden ayudar, así como le ayudó a Elba. Me encantó su testimonio. Y hablando de su esposo también, de un incrédulo. Me encantó todo eso, ¿sí? Entonces podemos hablarle también a los incrédulos. Sí, los que digan, no, también. Ellos pueden ver resultados excelentes con los productos de sol, con los tratamientos de sol, los programas de sol. Asma. Yo tuve un caso de asma en mi propia familia, mi esposa. Ella en este tiempo precisamente se enfermaba tantísimo, horriblemente por el polvo, por el polen que del desierto, ciertas plantas, un gato que pasara a cierta distancia y ella se estaba muriendo, sentía que se estaba ahogando. Y de ahí todo eso trajo asma por esos síntomas que ella estaba padeciendo. Cuando conocimos los productos de sol, empezamos a tomarlos. ¿Qué pasó ahora? No importa que haya un gato pegadito a ella, no importa que venga la primavera, no le pasa nada. Ya no hay alergias de ninguna especie, ¿sí? Porque había debilidad en el desbalance, en la energía vital y en otras cosas más, pero los programas de sol hicieron que ella viva ahora sí, feliz. Gripes frecuentes. También igualmente hay muchas personas que a mí me compran tantas cosas aquí en la tienda que porque la gripa y la gripa y la gripa, pero vemos que puede venir también por un desbalance en nuestro desbalance en la energía vital. Hemorroides también igualmente, eso es bien gravoso, es molesto, es incómodo, dolores, comezones, sangrado. Muchísimas personas también igualmente buscan cremas y diferentes cosas, pero también viene por el desbalance en la energía, en el lado debilitado. Enfermedades autoinmunes, cánceres, diabetes, tuberculosis, qué sé yo, la etiqueta que se le haya puesto, nombres, sabemos que no existen las enfermedades trabajando los productos de sol. Son desbalances de nuestros órganos. Entonces, los programas de sol, caray, nos traen una felicidad, una esperanza realmente, así como el caso de Elba y así hay muchas personas, tumores cancerosos, ¿sí? Hablamos de que no existe el cáncer, entonces ese tipo de tumores también pueden venir por un desbalance en la energía cuando está débil. Y así sucesivamente podemos nombrar tantas situaciones, tantos síntomas, tantas preocupaciones de personas, pero gracias a Dios, primero, como dije al principio, y a los productos de sol, nos pueden llevar a un balance correcto y vamos a poder vivir felices, vivir contentos, vivir alegres, como yo vivo diario. Personas me dicen, usted siempre está contento. Le digo, es que nunca me pega mi esposa, no crean que por lo que dije me pega, no. Sí me coscorronea de vez en cuando, pero gracias a Dios, llevamos 48 años de casados y somos muy felices. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en balance. También el matrimonio necesita un balance, pero entonces cuando hay desbalances en nuestros órganos, los productos de sol nos traen la felicidad verdadera. Que Dios me los bendiga y estoy para servirles. Cuídense. Oye, mucho. Eduardo, un día vamos a poner a tu esposa aquí en pantalla también para que la gente vea que ella no parte ni un plato. Es un amor. Muchas gracias, Eduardo. Increíblemente, de verdad que nos has enseñado mucho con estas dos últimas clases. Te lo agradecemos de corazón y realmente volvemos al punto de que Sol nos puede ayudar a balancear nuestro cuerpo. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere saber del programa, de lo que estaba hablando Eduardo, pues puede preguntarle a la persona que lo invitó.
Ok, así que ahora ya llegamos al final de nuestra clase de salud. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a Elba, Nubia, Greg y Eduardo por lo que nos han compartido. Gracias a todos los que nos acompañaron. Felices de tenerlos aquí. Recuerden, por favor, que podemos compartir estas clases con otros. No sabemos quién lo pueda necesitar. Y como dice una querida amiga, la vida es más completa al compartir. Así que los esperamos en la siguiente clase. Un abrazo virtual. Que tengan un feliz viernes y feliz fin de semana.